noches. De nuevo una disculpa. Se me está yendo la voz, caray. Qué barbaridad. Pero bueno, aquí estamos con usted. El día de hoy vamos a empezar con lo que yo creo que es un indignante rechazo del gobierno mexicano a las energías limpias y renovables. Con la reciente decisión de darle prioridad a la generación de electricidad al carbón y o combustóleo, nuestro país se une a la larga lista de retrógradas. Y sí, utilizo la palabra retrógradas a propósito, que rechazan el cambio climático y que prefieren el calentamiento global y la contaminación ambiental. A todas luces, se trata de un retroceso. Y para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Luis de la Calle, buenas noches. Leo, buenas noches. Pues yo sí creo que es un retroceso, Sabino. Creo que te toca comenzar a ti. Sí, efectivamente, la decisión que ha tomado el gobierno federal vía la Secretaría de Energía y la SENACE a través de dos acuerdos que modifican totalmente el mercado de energías limpias es una contradicción en el proyecto de López Obrador y sobre todo de un gobierno de izquierda. Yo estoy sorprendido de la capacidad que tiene el presidente López Obrador de pelearse con sus mejores temas, de pelearse con el tema de género, con las feministas, de pelearse con los antimilitaristas, de pelearse con el tema de derechos humanos, de pelearse ahora con los ambientalistas, de no tener la capacidad de llevar la vanguardia en este tema. Y es que le gana el proyecto de CFE, le gana un grupo de radicales en torno a los temas energéticos y petroleros. Yo creo que lo que demuestra esto en el fondo es que realmente el presidente López Obrador, como lo dijimos al inicio de la administración, hace 18 meses casi, no tiene claro el modelo de desarrollo, no tiene claro el modelo de la izquierda, el modelo que es necesario. Tiene muy claro los no, tiene muy claro lo que no quiere, pero no tiene claro cómo salir o cómo construir, no tiene clara la política pública. Y una muestra de ello es el documento que acaba de publicar el propio presidente López Obrador el fin de semana. Él siente la necesidad de explicar su agenda económica, él siente la necesidad de explicar su modelo de izquierda. Pero desafortunadamente, después de 30 cuartillas, por cierto, de mala factura, creo que el presidente López Obrador nos queda de ver otra vez cuál es la agenda necesaria de una izquierda moderna. Y evidentemente pierde a su base, pierde su constituency, pierde ritmo, y creo que lo atora a él en una agenda contraria a sus intereses, a veces inexplicable, ideológicamente, económicamente sin fundamento, ideológicamente sin seguidores, que desconcierta a las izquierdas en el mundo, y es una decisión además de un alto costo económico. Así es. De un alto costo en términos de salud pública y un alto costo en términos energéticos. Luis. Bueno, efectivamente, Leo, como bien dice Sabino, este tipo de políticas tiene un costo. Y el costo más importante quizá sea el económico, el que más cercano al presidente de la República. Hay que recordar que él tiene muchas fijaciones, pero una de ellas es con el presupuesto balanceado, poca deuda. Y lo que se ha hecho en materia energética en los últimos meses, sobre todo el área de hidrocarburos, pero también en el ámbito eléctrico, al rechazar los renovables, es ponerle más presión a las finanzas públicas de México. Entonces, si hicieran las sumas y si al presidente se le mostrara que esto tiene un impacto negativo en el flujo de recursos que le llegan a la Secretaría de Hacienda, pues a lo mejor tendría una visión distinta. Porque insistir en dejar a Pemex como está, a pesar de la señal que están mandando los precios de que las empresas de hidrocarburos tienen que cambiar radicalmente, insistir en que en donde se hace el dinero en electricidad es en generación y no en transmisión y distribución, pues va a ser el hoyo fiscal todavía más grande. Claro. Entonces, no solamente no se entiende desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las energías del futuro, sino tampoco se entiende desde el punto de vista de finanzas públicas. Hay una fijación que tiene, que es una fijación equivocada, y todas las señales que están dando el mundo es que el futuro está por otro lado.
Estoy de acuerdo, Ana. A mí sí me parece indignante el tema ambientalista. O sea, yo sí, aquí he cambiado de postura, yo me he vuelto bastante pues consciente del tema del calentamiento, del clima climático, del cambio climático, y me parece un escándalo que México vaya a generar más energía a partir del carbón y del combustóleo. Bueno, es muy lamentable, y los costos que tiene en la población la generación de energía eléctrica por combustóleo, pues deberían de ser estimados. Los costos que tienen la salud, los niños, las mujeres embarazadas, los años de vida, o sea, sí tiene un impacto fuerte en la salud, tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto en el precio de la energía. Y lo que yo creo que más me preocupa de todo este proceso es que en la democracia se hacen las cosas conforme a las reglas, no te las puedes saltar. Como que ese es el acuerdo democrático, jugamos con las reglas. Ese acuerdo tiene muchos problemas porque viola la Constitución, toda la reforma energética que está en muchas leyes, los contratos de esas empresas, los acuerdos en el tema de calentamiento global, la normatividad local y estatal y federal en temas de cambio climático. Entonces, me preocupan las formas, me preocupa que por un decreto te puedas echar todo esto sin necesidad de argumentarlo y de convencer y de ganar el debate. Y no tiene ninguna racionalidad, como decía Luis, en términos económicos, como en términos de la agenda de izquierda, y no tiene ningún sentido en términos de la salud pública. De los individuos y de los que viven junto a las plantas de combustóleo que generalmente son las poblaciones más vulnerables. O sea, a mí sí me ha escandalizado esto, me parece que es algo que ya rebasa un poco los límites de un gobierno que llegó a las urnas con las reglas y que no se puede saltar de esta forma las reglas. Déjame, con un costo déjame económico. Sí. Déjenme preguntarles, porque yo escribí en mi artículo que en una de esas es mejor que... Porque, a ver, lo que le molesta al gobierno es que estas empresas de energía limpia, las eólicas y las solares, sean privadas. En una de esas, pues si eso es lo que les molesta, que las expropien, indemnicen a los dueños, pero que sigan con las energías limpias. Esto me parece peor, Sabino, que una expropiación, porque les están cerrando el mercado, no les están dando una salida a su producto, que en este caso es la generación de electricidad, les cerraron el mercado. Esto es peor que una expropiación en ese sentido. Sí, efectivamente, y por eso las suspensiones de los jueces federales que han reaccionado de una manera pues muy razonable a una arbitrariedad. Lo que pasa es que ahí está en el fondo de esto la relación del presidente López Obrador con la inversión privada y con el sector privado, que ha sido una relación muy tensa a lo largo de los 18 años, de los 18 meses. Sí, sí, parecen años. Sí, parece a veces mucho más tiempo. Pero sí, efectivamente es una relación muy tensa. Y hay un modus operandi del presidente López Obrador para tratar de amedrentar o de controlar políticamente o en términos de gobierno al sector privado. Yo le llamo el ciclo pego, sobo, pago. Les pega, nos tiene durante 2 semanas discutiendo el tema, luego lo soba, abre puertas a la negociación y luego paga, porque lo que cuesta dinero en política, pues cuesta poco dinero. Pero le ha costado mucho dinero al erario, Texcoco, y le ha costado dinero al erario haciendo cuentas los gasoductos, y le cuesta dinero al erario muchas de estas decisiones. La diferencia es que en este momento estamos en una crisis económica donde el Producto Interno Bruto va a perder probablemente 10 puntos a finales del 2020, donde los recursos fiscales son escasos, donde estamos en medio de una epidemia que puede tener distintos momentos y vamos a necesitar más recursos, y no hay dinero para pagar. El pego, sobo, pago no va a funcionar en esta ocasión. Y el presidente López Obrador debe de cambiar su forma de relacionarse con el sector privado, porque está creando un clima de desconfianza que va a desincentivar a la inversión. Pero a lo mejor eso quiere, ¿no, Sabino? No. A lo mejor es parte del proyecto.
No, porque el fracaso de la 4T pasa por el fracaso de la inversión y el fracaso del dinero. Él lo ha dicho en muchas ocasiones. Y todas estas iniciativas, hay una serie de iniciativas, le llamo las iniciativas calambre, en donde va sacando iniciativas todos los días, pequeños diputados, pequeños senadores, anodinos líderes, que van diciendo, vamos a meter al INEGI a tu casa, o vamos a tocar los fondos del Banxico, o vamos a tocar las Afores, o vamos a tocar la propiedad privada. Y estas pequeñas iniciativas calambre, el presidente se da el lujo, 2 días después, 3 días después, 5 días después, la deja correr, y dice, de ninguna manera, esa no es una iniciativa nuestra. Y ese procedimiento está erosionando la relación entre los empresarios y el gobierno, y así la 4T no va a llegar a buen puerto. Porque somos vecinos de los Estados Unidos, porque tenemos tratados comerciales, porque no estamos solos en el mundo y necesitamos estar en el mundo con reglas claras. Yo insisto, Luis, digamos que un empresario que le invirtió $1,000,000,000 a una planta eólica o solar, dice, bueno, pues si no quieren que sean privadas, pues la se nacionaliza, le pagan sus $1,000,000,000, se acabó, se va de México, descontento desde luego, pero eso de decir, te cierro la red y no vas a poder con la energía que has generado, no la vas a poder subir a la red, es peor que esa indemnización, ¿no? Bueno, yo creo que esto no es un calambre, sino un cortocircuito. Y a mí me parece una muy mala idea esta cosa de expropiar, Leo. El presidente dijo en la mañana que no vamos a expropiar. Pero si esto llega a los tribunales internacionales, porque hay inversionistas que vienen de Canadá, de Europa y de Estados Unidos y están cubiertos por los tratados de libre comercio que tenemos con la Unión Europea y en el marco del TLC con América del Norte, lo que va a dirimir el tribunal es si esta acción es equivalente a una expropiación. Entonces, no se trata aquí de que el gobierno mexicano decida si está expropiando o no. Pero yo creo que es peor, pero mi punto, Luis, es que creo que esto es peor que una expropiación, porque te cerraron el mercado. Por eso, pero lo que el tribunal va a decidir es si ese cerrarte el mercado, como decía Ana Laura, de una manera ilegal, es equivalente a una expropiación y por lo tanto se merece una compensación. Correcto. Entonces, correcto. Esto tiene dos problemas. Uno es, ¿para qué haces esto si al final del día quizá pierdas y vas a tener que pagar? Y en segundo lugar, si tú no quieres que haya privados, expropiar es una muy mala idea, porque el gobierno tiene recursos limitados. O sea, hay una enorme necesidad en México, en el ámbito de salud hoy en día, en plena crisis, como para decir, oye, me voy a gastar yo $1,000,000,000 para conseguir unos reguiletes que ya están funcionando, que ya están construidos. Pero eso les molesta que sean privados. El problema es que les molesta que sean privados. Bueno, pero que les moleste que sea privado no es una razón suficiente para mal utilizar los recursos de los mexicanos, porque no le pertenecen al gobierno, son de los mexicanos, en una inversión que no es necesaria porque ya existe. Muy bien, Ana Laura. La verdad es que nos tomó muchos años pasar la reforma energética. Lo intentó primero Zedillo. Después lo volvió a intentar Fox, lo volvió a intentar Calderón. Se pudo concretizar hasta el gobierno de Peña y ya le echaron para atrás. Entonces, tomó muchos años poner las nuevas reglas y las echaron atrás con un decreto. Eso es lo que no vale. Si quieren persuadir de que el modelo de control estatal hace sentido, entonces que saquen los números. Que nos digan cuánto cuesta la energía en monopolios versus en competencia. ¿Cómo haríamos para generar energías limpias y cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en la materia? Pero lo que no vale es hacerlo sin debate, sin deliberación, sin poner claramente los costos, lo que nos va a costar indemnizar a las empresas, pero lo que le va a costar a México no tener un sistema eléctrico que acompañe su desarrollo. Pero las van a tener, déjame preguntarte, ¿van a tener que indemnizar a las empresas? A todas. ¿Por qué? O sea, ese lo gana. Pero a ver, ya les dieron un amparo, entonces el amparo permite seguir funcionando, ¿no?
Una suspensión, exacto. El aparo es muy complicado, sí. Porque hay unas que son promesas para entrar a la red, Okay. Otra es ya te debería de entrar a la red. ¿Quién sabe cuál es el efecto de las suspensiones y depende de cada una de las empresas? Pero lo que es cierto es que nos va a costar hoy, en un año o en tres, un dineral. ¿Se gana en México o se gana en los tribunales internacionales? Esto es ilegal. Y el costo para México en términos de la inversión extranjera, la productividad, las energías limpias, el medio ambiente. Entonces, es tan irracional que lo único que opera aquí es la ideología. O sea, es una ideología sin sustento empírico y sin sustento normativo. Pero se vale, porque ganaron el poder, Ana Laura, y pueden decir, nosotros ganamos con un proyecto estatista, lo que no se vale es por decreto, que cambien la Constitución. No, que lo hagan con un decreto. Y cambiar la Constitución significa volverlo a debatir y volver a convencer de que hace sentido esto. Y tienen los votos. No lo sé, Leo, no lo sé. Hoy el Partido Verde salió que no. O sea, los que les da la mayoría calificada son el Verde, Movimiento Ciudadano, el PES. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo sumen? Bueno, el Verde lo subes, es a billetazos, no te preocupes. Les importa más el billete que las energías limpias. Sabino. Lo que pasa es que hay que recordarle que la coalición que llevó a López Obrador al poder tenía un arco ideológico muy amplio. Había gente de ultra izquierda radicales, que por cierto pues están felices y los ubicas inmediatamente en las redes sociales, y había personas más moderadas desde la izquierda, había personas de centro y había algunos actores más liberales y más hacia la derecha. El ala derecha o el ala más liberal se ha ido desgranando, incluso renunció César Hernández a la Secretaría de Economía la semana pasada para no firmar este asunto precisamente de la regulación energética en la que él había participado. Entonces, se van yendo actores de derecha y se va radicalizando el movimiento. La pregunta es si eso era el proyecto por el que votaron 30 millones de mexicanos. Yo creo que ese es un movimiento que tiene muy claros los anti, pero no tiene muy claros los pros. No hay un consenso respecto al proyecto económico, del proyecto energético, del proyecto social. Y esa ambivalencia, esa incongruencia, está erosionando a López Obrador, está lastimando a López Obrador. Pues no lo veo en las encuestas, Sabino. La verdad no lo veo en las encuestas. No, porque estamos en este momento en una epidemia, es una situación excepcional y por supuesto que no solamente va a subir su popularidad y su confianza. Ese no es el tema. El tema es que en el fondo, cuando el proyecto político económico de la Cuarta Transformación no tiene sustento, no tiene claro el presidente. El documento que publicó la semana pasada nos deja muy claro que él necesita explicar su modelo económico, su proyecto político, y que lo que publicó es una versión más de la agenda de campaña con algunos brotes sobre coyuntura. Pero el presidente necesita definir cuál es esa agenda. Pero mira, no la tiene incluso Morena. Pero más que definirlo, lo que va a hacer, por ejemplo, sabe que le va a ir terrible al Producto Interno Bruto, y entonces sale con su genio comunicativo a decir, ya no vamos a usar el Producto Interno Bruto, vamos a utilizar una nueva medida que en lugar de medir la prosperidad material, va a medir la prosperidad del bienestar y la felicidad desde el punto de vista espiritual. Luis, ¿cómo se mide eso? Bueno, yo creo que el presidente escribió una epístola. El documento al que refiere Sabino está escrito como una epístola. Lo puede haber escrito un sacerdote, ¿no? Casi. Es un compendio moral que tiene cosas muy interesantes. Pero efectivamente repite lo que ya he dicho muchas veces. Aquí uno de los problemas más importantes creo es que el presidente mencionó hoy en la mañana de que detrás de algunas de esas operaciones eólicas había corrupción. Si efectivamente hay corrupción en alguna de ellas, pues hay que perseguirla. Pero es el mismo modo operandi. Lo mismo dijo con las guarderías, bueno, Luis. Lo mismo dijo con la comunidad científica. Ahora con la energía eólica,
En fin, bueno, con el aeropuerto de Texcoco, en fin, es el mismo modus operandi. Es lo que siempre es lo que siempre dice. En algunos casos quizás sí la haya, la corrupción, pero en muchos otros no. Y si hay corrupción, la solución no es cambiar las reglas, sino perseguir la corrupción. Claro. Y yo creo que al presidente Rousseau al final del día se le va a juzgar en materia de corrupción. Y si tú tienes un mercado de energía concentrado en dos jugadores, la probabilidad de corrupción es mucho más alta que en un mercado con competencia. La acumulación de errores de este gobierno va a tener un altísimo costo social, un altísimo costo económico y un altísimo costo político, que se va a ver no en las encuestas que estás citando, Leo, pero se va a ver en las urnas en México en 2021. Yo tengo mis dudas al respecto, la verdad. Y yo creo, yo ahí otra vez le apostaría al genio comunicativo, Ana Laura, del presidente. El presidente ya está cambiando los términos de la discusión del tema del Producto Interno Bruto la índice de la felicidad que se está gestando en México y el sector energético y lo que acaba de hacer con un decreto del sector energético más el COVID, más no haber activado las líneas de crédito, más no apoyar a las MIPYMES, eso está fraguando una crisis profunda, social, muy dura, que yo creo que las fuerzas se van a reconfigurar, pero todavía estamos confinados, todavía no salimos al mundo real, digamos. Y eso se va a ver, Leo. Y es el colmo que en medio del COVID, que uno tiene tanta incertidumbre en este momento, le generes estos niveles de incertidumbre a la inversión privada. Porque eso va a frenar dos veces al país. Ya no activamos las líneas de crédito. Hay muchas MIPYMES que están tronando, pero como palomitas. Y ahora esta crisis energética, a mí de verdad me está pareciendo de a dónde nos están llevando y a qué país vamos a salir una vez que salgamos del confinamiento. Yo estoy muy preocupada y no estoy tan segura de lo que tú dices. Yo creo que vamos a ver cuál es el impacto real, porque esto va a tener impacto en la vida de las personas y vamos a ver qué pasa al final de esto y quién rinde cuentas del desastre al que nos vamos a enfrentar. Yo te voy a decir dónde vamos a acabar. Vamos a acabar en un país muy feliz porque el índice nuevo que va a sustituir al Producto Interno Bruto va a salir que los mexicanos, a pesar de todo, va a ser el índice Pepe el Toro, ¿no? Somos pobres, pero honestos y felices, ¿no? Y ahí vamos a salir, ahí va a tratar de colocarnos el presidente. Ese es mi punto. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Una última ronda de conclusiones, un minuto cada uno de ustedes, Sabino. Sí, yo creo que lo más delicado es la necesidad que teníamos de un proyecto alternativo que revisara la agenda neoliberal, que revisara la corrupción, que revisara los excesos del empresariado, que revisara, que fortaleciera nuevamente al Estado. El enorme déficit de estar haciendo las cosas así es un déficit sobre todo institucional. El presidente López Obrador ya lleva 18 meses de gobierno y su tiempo se va acabando. La cuarta transformación, o simplemente su administración, necesita heredar un Estado mucho más institucionalizado. Esas son las agendas de las izquierdas modernas. Y tú no le vas a poder decir a los 10, 11 millones de pobres, 12 millones de pobres, a los 2 millones de desempleados que vas a tener a finales de este año, con los 10 puntos del PIB que puedes perder en la economía, tú no vas a poder decirle, vamos a cambiar los términos de la conversación y somos felices con otras cosas. Se puede incubar un gran enojo social. ¿Por qué? Ahorita, claro que se va a poder. Sabino, ahorita, claro que se va a poder. ¿Cómo lo dudas? Ahorita hay una gran confianza, una gran necesidad, porque hay mucho miedo, porque estamos en medio de una epidemia, porque todo mundo confía en que el Estado lo saque adelante. Y está pasando no aquí, sino en varios estados nacionales. Pero cuando esto acabe, yo coincido con Ana Laura, el enojo, el desmantelamiento de la economía, los actores, los adversarios, el enfrentarte a la prensa internacional, a la prensa nacional, a tantos actores importantes, sí van a erosionar el liderazgo de alguien que se está quedando solo en Palacio. Lo peor para el presidente López Obrador es quedarse como un preso en Palacio. Muy bien. Luis, una última conclusión. El abuso de la comunicación
tiene límites. Cuando comunicas demasiado, los rendimientos ya no son solamente decrecientes, sino incluso negativos. Uno de los abusos más palpables de esta decisión en materia de energía es haber utilizado el COVID como pretexto para hacerlo. Sí. Los mexicanos, al fondo, no se chupan el dedo, y yo creo que no hay que subestimar la capacidad del mexicano promedio para evaluar el gobierno y evaluar las acciones que el gobierno está tomando. Estamos viviendo la crisis más compleja, más grande, más profunda de los últimos de las últimas décadas, y esto va a pasar una factura, y esa factura puede ser políticamente muy cara para el presidente y su partido. Gracias, Luis. Ana Laura, una última conclusión. Mira, cuando las cosas no hacen sentido, cuando no hay forma de acompañar al presidente porque simplemente no hace sentido. Los datos no están de su lado. Las políticas y lo que te imaginas para el país no se va a construir de esa manera. Es momento de hacer una pausa y ver qué pasa, porque si a nosotros no nos hace sentido, a mucha gente dentro del gobierno, fuera del gobierno, que acompañaban a la 4T, ya no están ahí. Entonces vamos, los gobiernos necesitan generar resultados, no es pura retórica, como dice Luis. Y entonces vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que 2021 va a ser un año muy duro para México. Bueno, pues yo insisto que a mí me indigna que México vaya a contaminar de esa manera. Es como cuando veo camiones que van circulando y que van echando humo, humo, humo. No saben cómo me indigna eso, pues es lo mismo, es ver a un México que va a ir contaminando de una manera asquerosa con combustóleo y carbón. Gracias, querido Sabino, hasta la semana que entra. Gracias, querido Luis, hasta la semana que entra. Encantado, Leo. Y gracias, querida Ana Laura, hasta la semana que entra. Hasta luego. Gracias, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Marco Fernández para platicar del regreso a clases. ¿Cuándo y cómo será? Regresamos.